La pasaron mal los primeros minutos y después del gol como que se asentaron. Sí, sabíamos que Mitre iba a salir a buscar el partido, era su cancha, era su gente, era el partido que ellos también buscaban para salir adelante. Bueno, nosotros teníamos que plantarnos, tratar de hacer nuestro juego, creo que por momento se hizo, y cuando no se pudo hacer, como te digo, se defendió como se tenía que defender, que era corriente. ¿Me sorprendió en algo las dimensiones de la cancha? No, yo ya la conocía, me sorprendió que para lo que siempre fue el estadio, el campo de juego, está muy bien, la verdad que se nota que están trabajando, se nota que quieren y pueden hacer de local acá, así que esperemos que sigan así. Muchas gracias. Bueno, Matías, una más, el marco de público, hablaste del campo de juego, el marco de público también estuvo acorde al espectáculo, ¿no? Sí, la verdad que sí, con la repercusión que tuvo, era un partido que Mitre lo esperaba, era un partido que la gente quería venir a ver, la verdad que no me haya enterado que haya habido algún problema, entonces eso también es bueno para que el fútbol siga creciendo, para que Salta pueda seguir sumando equipos que van de local en su cancha. Bueno, se llevan tres puntos que lo dejan en la punta casualmente. Sí, tres puntos que nos dejan en esta semana punteros, hay que seguir, ahora nos toca Camioneros y hay que volver a triunfar. Bueno, y la llegada de Rioja, nuevo técnico, ¿cómo ha caído esto en el grupo? Bien, uno siempre se pone mal cuando se va un técnico, porque somos nosotros quien debemos defenderlo, pero bueno, son circunstancias que tiene el fútbol, se fue Marcelo, vino Pedro con sus ideas y tratamos de hacer lo que nos piden en la cancha. ¿Qué te gustó del equipo hoy? La garra, que se corrió, se metió, estuvimos atentos a detalles que por ahí nos venían costando. Hay que seguir mejorando, esto no termina acá, esto sigue y esperemos seguir con las victorias. Felicidades por los tres puntos. Gracias.